Por eso, desde el primer momento en que piso tierras de América Central, mi pensamiento y recuerdo van cargados de afecto a todas las personas y países que visitaré en los próximos días. Esta semana se recordaron los 38 años de la visita del Papa Juan Pablo II a Costa Rica en marzo de 1983. Un generaleño vivió de cerca ese encuentro con su santidad. Don Luis Fernando Vargas siguió de cerca una visita que pasó a la historia de los católicos en nuestro país. Fue toda una emoción tremenda la primera vez que un papa visitaba a nuestro país. Yo estaba pues en realidad muy jovencito, colaboraba en la iglesia, principalmente en los grupos de jóvenes. Entonces hubo toda una preparación previa. Ya cuando llegó la semana que iba a venir, recuerdo que él llegaba el miércoles a Costa Rica. Yo me fui el martes para San José a la casa de una tía. Y el miércoles nos fuimos como del mediodía a la ruta donde iba a pasar el Papa, ¿verdad? Ver el Papa en el Papamóvil, sinceramente, era algo indescriptible. Uno sentía esa santidad de esa persona. Estas fotografías son un tesoro que guarda con cariño. El encuentro en la sabana sigue fresco en su memoria. Nosotros nos fuimos en la tarde-noche para la sabana, dormimos ahí. Bueno, la verdad es que no dormimos, estuvimos en vigilia ahí en la sabana a que se realizara la celebración eucarística, que fue multitudinaria, como 500,000 de personas, fue increíble, ¿verdad? Es que la sola presencia de él irradiaba paz, irradiaba santidad, y eso que estamos hablando de 1983, ¿verdad? Terminada la celebración eucarística, nos quedamos ahí en la sabana, nos fuimos a hacer fila de una vez al Estadio Nacional, porque el encuentro con los jóvenes era a las 5 de la tarde. La entrada al estadio, aquellas enormes filas, el Estadio Nacional repleto de jóvenes, la alegría que se sentía. Don Fernando recuerda bien algunas frases que retumbaron en ese momento, en una visita que hasta el día de hoy sigue en el recuerdo del pueblo costarricense. Lo primero que me llamó la atención y recuerdo hasta ahora es que dijo: Cristo el eternamente joven. Los llama a servir en la iglesia, que los llama a ustedes jóvenes a esforzarse por hacer el bien. Quizás ustedes se preguntan que si vale la pena vivir. Entonces él invitaba a que verdaderamente entregáramos nuestro ser, nuestro trabajo al servicio de Jesucristo en la iglesia, desde los campos en que cada uno estuviera. Como dije e indiqué, pues en ese momento yo era estudiante. Y lo más impactante fue al final, porque recuerdo que él dijo, como yo he sido profesor universitario, sé que a ustedes les gustan los resúmenes. Entonces, todo lo que he querido compartir con ustedes se resume en lo siguiente. Entonces fue cuando decía no al pecado, no al egoísmo, no al placer, al hedonismo, sí a la vida, sí a Jesucristo, sí a Dios. Y fue muy emocionante porque cuando él dijo el primer, digamos, no al egoísmo, automáticamente todos los jóvenes nos levantamos y dijimos no, no, en coro, como él iba enunciando, lo mismo que cuando dijo que sí. No al egoísmo, no a la injusticia, no al placer sin reglas morales, no a la desesperanza, sí a Dios. El carisma de Juan Pablo II es otro aspecto que este generaleño recuerda perfectamente en ese marzo de 1983. Cuando pasó por Avenida Segunda, que fue recibido en el aeropuerto y que iba, creo que era la Catedral Metropolitana,
El solo hecho de que el Papa Móvil pasara a 5 metros de distancia y que lamentablemente fue muy rápido, pero esa presencia era algo que uno sentía que no se puede describir. Era la santidad de ese Papa que desde ya se vislumbraba. En la Misa de la Sabana, pues sí estuvimos siempre dentro de todo el medio millón de participantes, un poco más cerca, y en el estadio sí, un poco más cerca, ¿verdad? Pero aún así, esa presencia de San Juan Pablo II, uno sentía algo que hasta la fecha yo no puedo describir, una paz, una alegría, uno a veces quería derramar lágrimas, ¿verdad? Eso fue indescriptible y hasta la fecha es un recuerdo que yo sé que llevaré hasta los últimos días de mi vida. Así recordó un hijo del Valle del General, aquella primera semana de marzo, hace 38 años atrás.